La Unidad Empresarial de Base Antonio Maceo del municipio Yara se ha trazado nuevas estrategias para incrementar la producción de arroz. La entidad, que mantiene relaciones contractuales con 15 bases productivas, ha logrado que 7 de ellas ya estén integradas al movimiento de los 100.000 quintales con rendimientos de hasta 6 toneladas por hectárea. Para ello se utilizan variedades más resistentes a nuestro clima, como la Selección 1. Se emplea la tecnología de siembra por trasplante y los productores buscan soluciones propias para hacer las atenciones culturales a este cultivo. Haciendo uso de la ciencia y la técnica, teniendo en cuenta todas las limitaciones que hoy tenemos, empleando los pocos recursos químicos de que disponemos del paquete en el momento más oportuno, y empleando en su totalidad medios biológicos, fertilizantes foliares, bioestimulantes. También decir que hemos utilizado la tracción animal con la preparación, con algunas alternativas de nuestros propios productores, que por la tracción animal hemos innovado picadoras para procesar la tierra con los bueyes, aumentando la calidad del terreno, compactándolo más y así una mejor nivelación del terreno. La estrategia que usa la UEB Yarense para incrementar sus resultados productivos también se basa en el seguimiento al contrato con los arroceros. El compromiso de esta entidad, que pertenece a la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique, es cultivar unas 10.000 hectáreas con un potencial productivo de 40.000 toneladas de arroz cáscara húmedo. Este es solo uno de los ejemplos de Granma en respuesta al llamado que hizo la máxima dirección del país de incrementar las producciones locales para autoabastecernos como nación en un momento de crisis económica global. En Granma, Katiuska León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.